La gente está en secreto. Día de la Bandera Nacional, decreto número 84-90. De la Bandera Nacional de Honduras el 14 de junio de cada año. Considerando que el gobierno de la República y las fuerzas vivas representativas de la nacionalidad no le han dado a la fecha 14 de junio la solemnidad y celebración patriótica que merece el día consagrado a nuestra bandera nacional, no obstante, los propósitos cívicos de exaltación manifestados por los diputados que en aquella época legislaron para tal fin, considerando que las autoridades de la República devienen obligados al cumplimiento de todas aquellas normas que regulan el uso, trato, veneración y respeto a nuestros símbolos patrios, así como promover las acciones estimulantes a fin de que la ciudadanía en general asuma el comportamiento cívico adecuado a tales disposiciones. Considerando que es un deber de las instituciones públicas y privadas, civiles y militares, celebrar con solemnidad especial el día consagrado a nuestra bandera nacional y exaltar con devoción cívica el simbolismo que representa para todos los hondureños. Considerando que el mes de septiembre se ha instituido por razones históricas y de conciencia nacional en el mes dedicado a la patria, evidenciándose en el comportamiento de la ciudadanía en general en un fervoroso entusiasmo por exaltar los valores cívicos, morales e históricos de nuestra nacionalidad. Por tanto, decreta, artículo 1, instituyase el 1 de septiembre de cada año como Día de la Bandera Nacional de la República de Honduras. En esta fecha, todas las instituciones del Estado, civiles y militares, lo mismo que la ciudadanía en general, deberán rendir tributo de veneración y respeto a la bandera de la patria. Artículo 2. Derogar el decreto número 5 de fecha 7 de junio de 1943, mediante el cual se instituyó el 14 de junio de cada año como el día consagrado a la bandera nacional de Honduras. Artículo 3. El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los 9 días del mes de mayo de 1995. Carlos Roberto Flores Facusé, presidente del Congreso, Roberto Mechelet Ibaín, secretario, Salomón Sorto del CIC, secretario. Como un acto especial en conmemoración al Día de la Bandera Nacional, en este momento la excelentísima Presidenta Constitucional de la República, señora Iris Xiomara Castro Sarmiento, hará una entrega simbólica de la Bandera Nacional a las Secretarías de Estado. Una cadete del cuarto año militar de la Academia Militar de Honduras, General Francisco Morazán, se desplaza con nuestra bandera nacional y hace entrega a la señora presidenta, la cual recibe el señor secretario de Estado en el despacho de educación, profesor Daniel Enrique Esponda Velázquez. Solicitamos a la distinguida concurrencia favor tomar asiento. Esta fecha es propicia para resaltar patrióticamente ese símbolo sagrado. Por tal motivo, se hace entrega de los sellos oficiales conmemorativos al Día de la Bandera Nacional a la excelentísima señora Presidenta de la República, Iris Xiomara Castro Sarmiento,
por parte del señor director general de Correos de Honduras, licenciado David Zelaya Flores. La empresa de Correos de Honduras se ha ocupado de conmemorar nuestra bandera nacional, nuestro símbolo patrio, por excelencia, con el propósito de que más allá de figurar como una simple imagen en una estampilla, proyecte el fervor y respeto que debe representar por cada hondureño. Seguidamente se realizará la firma del primer sobre del día por parte de la excelentísima señora presidenta. La filatelía hondureña se ha ocupado de plasmar en sus emisiones todo lo relativo a nuestra historia en aspectos que tocan lo político, lo cultural, lo turístico, gastronomía, personajes, monumentos, flora y fauna, acontecimientos trascendentales y una amplia gama de otros temas que ha adherido a cartas y paquetes que viajan por todo el mundo como mensajeros, ilustran todo lo bueno que existe y ofrece nuestro país. Solicitamos a nuestras máximas autoridades, favor tomar asiento. Presiden esta solemne ceremonia la excelentísima Presidenta Constitucional de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas de Honduras, señora Iris Xiomara Castro Sarmiento, el señor Presidente del Soberano Congreso Nacional, ingeniero Luis Rolando Redondo Guifarro. Bueno, vamos de inmediato a establecer...